Lo moderno que tenemos a nivel de seguridad en las redes y de lo que tenemos que hablar en este primer capítulo, se va a dar una pequeña introducción sobre lo que son las redes, sobre los sistemas de seguridad que se tienen en la red, lo que se debe de mitigar, ¿verdad?, a los ataques, cómo se debe contemplar la red dentro de los funcionamientos de trabajo ordinario y total, ¿verdad? En este caso, es importante entender que las redes van a darnos la oportunidad de las interconexiones, pero son las que más sufren procesos de seguridad de alto ataque. En este caso, se complementan según las necesidades de la protección, del perímetro que se quiere para la protección y de los tipos de redes que se van a identificar para poder proteger. Normalmente vamos a tener que existe un gran impulso por modelos de seguridad perimetral. Dentro de los modelos vamos a tener que monitorear puntos esenciales dentro de las organizaciones y dentro de los países para poder controlar y ver cuál es el movimiento y mitigar también ese dicho movimiento. Normalmente los tipos de ataques va a depender de la zona y del perímetro que se desea atacar y de los organismos a los cuales se están atacando. Normalmente se atacan organismos gubernamentales, específicos y financieros. ¿Cómo se ve esto en términos de qué redes de seguridad tenemos normalmente que atender o puntos esenciales que tenemos que atender de nuestras redes a modo común? Bueno, vamos a tener que ver cuál es la vulnerabilidad que se tiene, los riesgos que se pueden vivir, la mitigación que hay que hacer y lo más importante, ver en qué términos del ataque se va conociendo la adaptación de en sí, el propósito de ese ataque. Existen en las redes diferentes vectores de protección. Dentro de los más importantes que tenemos, aquí vemos uno que es una pared, un firewall, tanto a nivel externo, para la protección de la red externa, y una protección interna, o sea, la protección que voy a tener dentro de los ataques internos y externos. Normalmente el ataque más grande que nosotros vivimos lo vivimos a modo interno, ya que por la ingenuidad o la falta de malicia o la pericia del conocimiento sobre la red, los usuarios tienden a vulnerabilizar la red a modo local, ya que se reciben por medio de mensajería, por medio de sitios no permitidos, por accesos no permitidos también a ciertas zonas, a ciertos lugares, a ciertos recursos, que el cual vulnerabilizan y en esto los atacantes se aprovechan de esta ingenuidad o falta de experiencia o falta de malicia para poderse infiltrar y hacer el ataque. A modo externo, cuando se tiene un buen firewall, una buena pared de fuego, este es mucho más difícil de violentar, ya que recordemos que el firewall trabaja en las capas superiores. Hablamos nosotros específicamente, así es modelo TCP/IP a nivel de Internet y a nivel de la capa de transporte, ya que direcciona solamente por puertos específicos y selecciona por medio de direccionamiento, entonces se vuelve mucho más selecto. En el caso, ¿qué vectores tenemos a la pérdida de datos? Bueno, normalmente la pérdida de datos se va a dar por desencriptación de los dispositivos, o sea que los dispositivos están sin encriptar, por correos y sitios web no apropiados, ¿verdad? Webmails no apropiados dentro de la organización, no permitidos, dispositivos de almacenamiento en la nube que tengan redundancia y tengo que infiltrar ahí y guardar algo que no sea apropiado y se me filtren por ese medio, medios móviles y esto. Quiero dejar claro, por ejemplo, en las entidades financieras, una de las políticas más importantes en seguridad es que se prohíbe y está eliminado el poder emplear dispositivos de almacenamiento móvil, como lo que llamamos vulgarmente dicho llaves Maya, ya que esto sensibiliza a la red y sensibiliza los datos que de ahí tenemos interconectados. Se va a tener una copia de seguridad, eso es importante, siempre hay que tener un respaldo, un backup lo más reciente posible. Un promedio de backup bueno es el que se puede decir en las transacciones operativas más esenciales, se tiene el respaldo y por lo menos cada 15 días de los datos esenciales o a un mes. Se debe crear un control de acceso que impere y formule según la calidad del usuario para poder tener un mejor control y monitoreo. Acerca de las topologías en las redes que vamos a utilizar nosotros para la seguridad,
lo vamos a ver acá claramente en una red de área de campus, un campus, una red, vamos a tener disponible un servidor, ¿verdad?, de autenticación, verificación y monitoreo, conteo de las personas, el acceso y todo el control del almacenamiento del dato. Vamos a necesitar una red privada virtual, ¿verdad?, para hacer un tunneling dentro del internet, una VPN. Esto me permite dar mayor seguridad de que el usuario que se va a autenticar y que se va a permitir el acceso es correcto a la apropiación de lo que se tiene. Se va a tener un firewall, un ASA, ¿verdad? Es importante verlo, que es dicho firewall me va a permitir generar dos zonas, una zona de acceso dentro de la red principal, o sea, lo que es el campus de acceso, y una zona desmilitarizada, y una zona propiamente de granjas de servidores o de conectividad, donde voy a poder monitorear mejor, gracias a un SWSA, con la conexión y el monitoreo que se tienen con ellos. Un IPS, recordemos que el IPS es para ver la seguridad que tenemos dentro de los protocolos de intercambio de mensajerías dentro del Internet y ver en la capa de Internet, ver qué paquetes y qué tienen acceso y qué no tienen acceso. Y los hosts que están dentro de la red. Para uso casero y una pequeña oficina, un small office, un home office, tenemos que recordar que en wireless los dispositivos móviles automáticamente tienen un firewall incorporado. O sea, dicho firewall me va a permitir darle seguridad a mis datos. Y esto, nótese de que es esencial que todos, aquí digo todos, tengan claro de que si desean entrar a la red local, van a tener que tener una VPN y dentro del firewall del wireless para tenerla que tener declarada cuáles son los puertos y cuál es la IP que se les está permitiendo los accesos, ya que si no, no van a tener acceso de forma directa por medio de direccionamiento IP, pero también pueden usar para la VPN software adicional. Por ejemplo, así efectivo sería en este caso poder utilizar software como RealVNC. RealVNC me permite conexión virtualizada a una red y perfectamente trabajar con ella, interactuar con ella. Otro software como TeamViewer nos permite a nosotros pues monitorear y tener control también del equipo. La diferencia es que TeamViewer tiene un coste, ¿verdad? Directo. Y igual que RealVNC, nada más que son software que hacen lo mismo, pero diferentes entidades. Y el costo va a depender si es una licencia profesional o es una licencia de uso casero. Siempre las licencias de uso casero no se cobran, ¿verdad? Pero una cantidad finita de equipos y una cantidad de soporte específico, lo que se les da. Normalmente a los switches hay que darles una protección de seguridad, lo mismo que a los wireless, para tener no solamente WPE o WSA, sino que también estar monitoreando las capas de protección para acceso por medio de sistemas de encriptación de datos, como lo hemos dicho anteriormente, en los niveles de conectividad, de mantenimiento y programación. Redes de área extendida, redes de área ancha, nosotros vamos a tener conectividad entre ellos por medio de una red SOHO. Recordemos que SOHO son Small Office, Home Office, ¿verdad? Las redes específicas y Mobile Worker. Vamos a tener redes de trabajo y tanto de partnership como de accesos directos. Y para eso siempre vamos a tomar en cuenta, tratar de usar siempre un buen firewall. Ojalá un ASA de corporativo, ¿verdad? Para la interfaz de acceso, como lo mismo en las redes regionales, en los demás dispositivos de enrutamiento, tener los equipos de enrutamiento, el nivel de seguridad a nivel de firewall, a nivel de seguridad también a nivel de la parte de capa 2, enlace de datos. Los POP y los VPN son un acceso de mucha ayuda para proteger los datos. El POP, recordemos que es Postal Office Protocol, ¿verdad? El protocolo de recepción de mensajería y se ajusta con el SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol, para mensajería de correo. Webmails son necesarios, innecesarios y esenciales dentro del branch del work area, ¿verdad? Entonces, para que tomarlo en consideración siempre. Las redes de centros de datos, vamos a tener que perimetralmente la seguridad ofrecerla según salida o según entrada, según los perímetros que te vayan a tener.
Esto, perimetralmente hablándolo, vamos a ofrecer seguridad preliminar a todos los datos. Vamos a tener puertas de acceso y monitoreo de rostros también, ¿verdad? Vamos a monitorear continuamente por medio de sistemas de seguridad, por medio de videos, quién está y quién no está dentro de los sistemas de acceso del data center, centro de datos, y las alarmas necesarias de activación para poder monitorear y atender a tiempo oportuno lo que puede estar sucediendo como una invasión a la privacidad. A nivel electrónico, ¿verdad? Vamos a tener detectores de movimiento, vamos a tener sistemas de seguridad, en este caso por posición, vamos a tener sistemas de seguridad internos, de acceso biométricos, ¿verdad? Y de sensores de salida y de entrada, según los accesos que se tengan. Hoy en día es fácil ver, y aquí hago un ejemplo muy claro, las tarjetas de identificación, que nada más son inalámbricas, NAT, para ser exactos, y tenemos opción de usarlo por medio de protocolos personales de entradas y salidas configurados para cada usuario. Tenemos almacenamiento en la nube, que en el cual aquí las redes virtuales y el almacenamiento van a ser esenciales. En nuestro caso, tenemos que las VPN específicas Trend, vamos a tener que monitorear el hackeo, ¿verdad? Que no nos capturen nuestros datos. Vamos a tener que monitorear también lo que nosotros llamamos una tormenta de virus, ¿verdad? De antivirus. Vamos a tener que tener bastante control y monitoreo con buenos antivirus, que no nos estén atacando las redes virtuales, específicamente. Que sea de activación instantánea con encriptación de datos. Normalmente la seguridad en los data centers, los componentes que tenemos dentro de los data centers, de almacenamiento en la nube, es que se hace por seguridad segmentada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener niveles diferenciados para poder mejorar el acceso y el control del mismo. El límite de frontera, el límite de bordes de la red y de lo que vamos a tener como envolvimiento, ¿verdad? Envolver lo que es la protección de la seguridad biométrica, la seguridad existencial dentro de los datos y dentro de las personas, como muy sencillo, encriptación de datos, PIN de fuerza, ¿verdad? Para protección, dar datos de protección preventiva para la pérdida de datos, o sea, tener sistemas de seguridad de prevención de datos. Tenemos que tener también detección de accesos, ¿verdad? Y encarcelar los datos que no son protegidos y darle esa protección de seguridad. Cabe indicar para nosotros que es importante que las redes vayan teniendo una escalabilidad de monitoreo y control de quiénes son los que accesan y cómo accesan. ¿Quiénes son los que van a vulnerabilizar nuestra red, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo para la vulnerabilización? Es importante entenderlo siempre, ¿verdad? Para que en la seguridad de nuestro hogar podamos, pues, estar tranquilos. En este caso, el hackeo y la evolución de los hackers. El título como tal de hackeo moderno, tenemos que va a atender a quebrar la vulnerabilidad, va a generar pequeños scripts que van a sensibilizar nuestra red con ataques de denegación de servicios, con ataques de infiltración, con ataques de robo de información, con visitas este acceso no deseado, ¿verdad? Un hacktivist está monitoreando el tráfico, puede hacer el control de monitoreo, puede haber criminalidad cibernética, hasta secuestro de datos, secuestro de información esencial, puede existir un control de monitoreo de estados de acceso. Nosotros vamos a ver tres tipos de hackers: el hacker sombrero blanco, el hacker sombrero gris y el hacker sombrero negro. Normalmente vamos a ver que el sombrero blanco va a ser un aporte de monitoreo y control dentro de mi infraestructura que yo más bien lo necesito como para conocer y comprobar las vulnerabilidades que tengo dentro del sistema.
Hacker gris, más adelante lo vamos a profundizar más. Un hacker gris es una persona con demasiada capacidad, pero que nada más quiere demostrarles que vea, eso es lo que está pasando y eso es lo que usted puede pasarle. O sea, evidencia errores que tenemos, mientras que el blanco lo que hace es vulnerabilizar para encontrar y ver errores para corregirlos a tiempo. El otro mañana le demuestra cuáles son los errores que uno puede tener, simplemente para demostrar su gran capacidad de conocimiento y poder vulnerabilizar la red. Hacker negro es donde tenemos acá, un criminal, un delincuente dentro de las redes. Herramientas que usan los hackers, bueno, vamos a ver que en las herramientas de ataques que se introducen, vamos a tener desde phishing, ¿verdad? O una suplantación de identidad, hasta caballos de Troya, ¿verdad? Gusanos, virus de encriptaciones, denegación de servicios y los software más utilizados para estos controles, inicialmente software de herramientas de ataques sofisticados, de monitoreo y control de necesidad, de técnicas de conocimiento, ¿verdad? Necesarias para poder monitorear y ver qué tanto es lo que se hace. Hasta 1985, como lo vemos en el gráfico acá, del 90 al 95, no existían tantas herramientas sofisticadas. Hoy en día existen tantas herramientas que esto vulnerabiliza mucho el conocimiento técnico que tenemos que tener sobre estas herramientas. Herramientas de prueba de penetración. Tenemos Password Cracker, Wireless Hacking, Network Scanning and Hacking, Packet Grafting, Packet Sniffer, Rootkit Detector, Fuser and Deceptor Vulnerability, que son elementos que van a atacar nuestra red. Bueno, un Password Cracker es como quedar la seguridad y poder obtener la clave. Wireless Hacking es hackear las redes inalámbricas, como todos lo sabemos. Escanear y monitorear y romper la vulnerabilidad de la red. Eso es otro elemento para conocer. Monitoreo y control de tráfico de los paquetes es esencial, ¿verdad? Poder comprender que este monitoreo nos van a atentar contra nuestra seguridad. Tenemos también elementos de detección de rutas de encriptación, vulnerabilidad, explotación de la vulnerabilidad, escanear la vulnerabilidad por medio de puertos o de direcciones IP, hackear el sistema operativo para dejarlo en activo o robar información esencial, debuggers, que son sistemas que se están autorreproduciendo dentro de la red, y forens, que es en nuestro caso, que se están monitoreando el tráfico foráneo y pues ataca, ¿verdad? Categorías de herramientas de ataque que tenemos. Los ataques se pueden ver en la red de la siguiente forma: modificación de los datos, robo de información temporal, direccionamiento IP inadecuado, robar claves de seguridad basados en la encriptación de la seguridad, denegar servicios, estar a la mitad del proceso de la comunicación de punto a punto para capturar datos importantes, esenciales, o lo que le llamamos man in the middle, o sea, estar la persona ahí monitoreando el tráfico y meter información también falsa o robar información, comprometer las claves de seguridad, hacer suplantación de identidad. Normalmente el malware, y aquí vamos a verlo muy claro, tenemos que hay varios tipos de malware, que son virus maliciosos de software que se ejecutan ocultamente dentro del proceso de conectividad dentro de la red, ¿verdad? Software malintencionado. Tenemos gusanos que se ejecutan como códigos de instalación, como copias que se satura la memoria y satura el computador. Dichos gusanos se reproducen y se van compartiendo a sí mismo dentro de la red por medio de lo que es difusión. Recordamos que la IP de difusión o la MAC de difusión permiten a ellos darle esa viabilidad de expandirse dentro de toda la red con solamente difundirse y contaminar a los demás. El caballo de Troya, que como su nombre lo indica, y si recordamos la historia, era un caballito que se veía inocente, bueno, y dentro de él venían los soldados. Aquí tenemos lo mismo. Aquí el caballo sirve de distractor. Puede ser algo bonito, puede ser un mensaje de saludo, un mensaje de bienvenida, etcétera, etcétera, y que dentro de él, cuando usted lo abre, se desata pues la tormenta de algún virus, algún gusano. Una alerta importante es a los virus, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución al detectarse un virus y poder conocerlo, especialmente buscar los datos técnicos para saber qué tipo de virus es,
que se ha detectado, qué nivel de índole malicioso tiene, normalmente cuál es la permeabilidad que tiene para atacarnos, si es solamente remover información, destruir información, inhabilitar la información, robarse claves de seguridad. Así es como vamos a clasificar nosotros a los caballos de Troya en comparación a los virus, donde el deshabilitar los software, ¿verdad? La seguridad de los software da a la tendencia de, pues, generar filtros o huecos de baches de seguridad que nos van a atentar contra la escalabilidad que vamos a usar. El acceso remoto, envían paquetes ahí ocultos que se auto ejecutan, no visibles para el usuario y que pueden permiten pues manejar el equipo de forma remota en tiempos donde como ustedes saben, en sistemas operativos modernos, específicamente Windows 10, tiene un trade rules de uso, donde entonces las franjas de no uso mandan a encender el equipo mientras esté conectado a la red y habilitan la opción de Wake Up On-LAN es que se encienda o que se programa un temporizador para que se encienda el equipo solo y haga lo que ocupa y se cierre. ¿Qué es lo que ocupa? Simplemente accesar información de la persona, datos importantes, esenciales. Envío de datos, ¿verdad? Recepción de datos, destruir la información que se tiene dentro del equipo, poner proxies falsos, o usarlo de pasarela para otras redes para conectarse remotamente a este equipo y poder hacer acceso a otros o hacer ataques. Y lógicamente que quedas grabado sus voz, no en la otra parte, hacer transferencia de archivos, hacer denegación de servicios, etcétera. Los gusanos, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de inicialización de un código rojo de gusano de infección. Veámoslo ahí, después de 19 horas, vean cómo se expandió. El gusano, recordémonos que es, yo me contamino por medio de difusión o por medio del mismo difusión, ya sea por MAC o difusión por medio de IP, o sea, la IP de broadcast o la MAC de broadcast que tenemos ahí, se distribuye el mismo gusano a todos los que están dentro de esas redes. Entonces la contaminación se hace masiva. Los componentes de habilitación de vulnerabilidad, habilitando la vulnerabilidad, mecanismos de propagación que son muy sensibles y captura de datos para que usted pague una recompensa, o sea, un soborno de extorsión para que el equipo quede otra vez habilitado. Propagándose en 19 días, un virus de este tipo puede generar ataques de denegación de servicios, falta de conectividad, puede hacer to una tormenta de difusión, o sea, saturando los equipos. Un ataque de este nivel deja totalmente saturada la red, lo cual inhabilita el proceso de comunicación. Se detienen por medio de algunos días. Después vuelven a activarse. Eso va a depender mucho, mucho, mucho del proceso y se repiten los ciclos. Otro malware, ransomware, spyware, adware, scarware, phishing, rootkit, son tipos de malware que vamos a tener. Los ataques comunes que vamos a ver en la red, bueno, ahí vamos a verlo así, de ahí, todos los ataques más comunes se resumen a la denegación del servicio, al acceso, a la falta de acceso o reconexiones de la red, modificando datos, atacando pequeñas fuentes de información, desincronizando pisos, etc. ¿Qué tenemos que tomar en consideración, verdad, para lo que es la reorganización de los ataques? Bueno, primero tenemos que crear tarjetas de inicialización de acceso, generando PIN de monitoreo y control de accesos, escaneando los puertos, activando el direccionamiento de los puertos, escaneando las vulnerabilidades y explotando herramientas que me permitan monitorear y controlar bien qué se está sucediendo y dónde está sucediendo. Los ataques, en este caso, el acceso a los ataques que vamos a tener normalmente, son recibir datos no deseados, accesos a puntos esenciales, vitales, ¿verdad? O de alta ganancia, alto uso. Privilegios de acceso escalables según las necesidades, ¿verdad? Para que así la razón de que el hacker quiera atacarnos pues se vea cada vez más comprometido, que se reciba información constante de tráfico que se está haciendo dentro de la red. Algunos tipos de accesos incluyen password, encriptaciones, puertos de redireccionamiento, explotación de la verdad, o sea, ¿qué quiere decir eso? Con preguntas de por medio, el monitoreo y control de man in the middle.
sobre buffer, saturar más el spoofing de DHCP, el MAC IP, para ver el control del ataque, ¿verdad? Incluir esto me va a permitir a mí que la ingeniería social pueda controlar mejor también el proceso de aprendizaje social. O sea, voy a tener que los ataques de la que vamos a estar expuestos siempre van a buscar que la explotación del conocimiento bajo una remuneración o la explotación del conocimiento simplemente por adaptación social. Estos son textos pretendiendo ser buenos. El phishing es suplantación de identidad, spear shipping, que es una imagen destinada a hacer algo bueno, pero más bien saturarte. El spam, que ya todos sabemos que en el correo recibir información no deseada, en contaminación masiva. El child gating, que es poder cambiar puertas de enlace, control y monitoreo del tráfico dentro de la misma red. Algunos y algunas, ¿verdad?, que quieren probar sus conocimientos dentro de la red para poder compartir y evidenciar también la vulnerabilidad que tienen los demás. El ataque de negación de servicios es que se satura la difusión por medio de pines de acceso y tú saturas la red, entonces no tienes acceso a la red. O sea, la red se vuelve sumamente lenta. El mandar, estar preguntándole al servidor las puertas de enlace sobre una salida, un acceso a internet, pues te satura, te va a saturar. Y esto, porque recordemos que los ICMP, que son los encargados de este acceso, me van a dar prioridad y a los PIN para poder dar control de seguimiento. Esto hace que la red, cada vez cualquier otro usuario, la sienta más y más lenta, lo mismo que el atacante, ¿verdad? El atacante ve cuánto efecto ha hecho. Es por eso que en muchos sistemas de seguridad deshabilitamos el recibir PINs, o sea, para no saturar también la red. O evitamos también con listas de control de acceso no recibir pines, no tener accesos a comandos específicos de ruta, de enrutamiento, para así no tener escalabilidades de seguridad que pueden atentar contra la misma. Tenemos la construcción de una red, ¿verdad? Construir una red hackeada con control de máquinas infectadas. Esto normalmente se llamaba un botnet. Botnet es cuando la red queda infectada totalmente, los hosts dentro de la red, y se están retransmitiendo entre ellos el ataque, el virus o gusano. Y cuando tenemos computadoras comprometidas a recibir esta información y se vulnerabiliza, se le llaman zombies. O sea, cuando no solamente la máquina principal quedó infectada, sino que con ella otras máquinas quedaron infectadas, entonces empiezan a contaminar así a los demás. Puro la serie de televisión. Donde entonces uno infecta al otro, y eso es una cadena expansiva. Estos zombies son controlados mediante accesos remotos o de acceso manual también. Uno, por medio de accesos remotos, se van habilitando, se deshabilitando para contaminar a los demás. Esto hace un continuo, que se esté continuando, que las computadoras se hagan zombies, que estén monitoreando, infectando a los demás y dando escaneos masivos, pues se ve que se va alternando, o pueden ser todos a la vez. Esto se vuelve mucho más robusto y entonces hace que se sature más la red, ¿verdad? O sea, esto quiere decir, si por ejemplo una máquina está infectada y contaminó a 10 y 10 al mismo tiempo hablan a la red para contaminar a más, pues eso es lo que se refiere a una contaminación masiva, expansiva. Normalmente el hackeo de Threat Handler System permite que monitorear y ver dónde está la salida de los ataques de denegación de servicio y ver estos botnets, que son zombies, ¿verdad? Monet of zombies, para poderlos eliminar y poder monitorear mejor la red. Esto se ve por medio de la saturación de quién manda paquetes, y cuanto más paquetes manda, más hay que mitigar o más hay que eliminar. Normalmente el compromiso que tenemos que tener nosotros es poder mitigarlo, defender la red, y para eso, primero, lo más importante que yo siempre les voy a recomendar, que le recomienden ustedes a sus clientes, es tener al personal educado dentro de la red, con políticas, y aquí el departamento de TI tiene que tener claro, de tecnologías de información, tener políticas claras establecidas de dónde y cómo y cuándo deben de estar y cuáles son los permisos de derecho y de acceso que tiene cada colaborador según los rangos. Esto le va a permitir monitorear mejor la red, va a tener mejor tráfico en la red, va a tener un tráfico más limpio y va a tener menos vulnerabilidad. Siempre el CIO, Chief Information Officer, va a tener que estar monitoreando que las políticas se adapten a las necesidades dentro de la organización. Y estas políticas van a ser analizadas
Por tanto, el personal de tecnología de información encargado de la seguridad de operaciones administrativas, como el encargado de seguridad de la oficina, ¿verdad? Vamos a tener sistemas de control a nivel profesional de ingenieros en seguridad, vamos a tener directores de seguridad, oficinas de seguridad, cuando las empresas son muy grandes, pero en una empresa pequeña, el ingeniero a cargo de tecnologías de información es el que también tiene que velar por la seguridad en la red y tiene que crear las políticas en conjunto con la administración para que impere el sentido común de las buenas prácticas de crecimiento de la organización, pero con racionamiento y racionalidad a las buenas prácticas de uso de la infraestructura tecnológica. Organizaciones de seguridad en la red: tenemos CERT, SAMS, MITRE, InfoSystem SEC, First Environment, ISC a la 2, Multistate, Information Sharing, entre otros. Las organizaciones específicas que se encargan ¿de qué? De velar por la confidencialidad, integrabilidad de los datos y disponibilidad de los datos. La confiabilidad es que se usa encriptación para que los datos queden encriptados y ocultos y bien seguros, ¿verdad? Dentro de los procesos. Y esto le permite decir esto es confiable. Estos son componentes de la criptografía. La integridad es que los datos siempre son los mismos y se comprueban por medio de algoritmos de seguridad que afirman o confirman que esta operación es correcta o no es correcta. Esto le da una alta alternancia al dato para poder ser monitoreado constantemente y controlado de que no se rompa o no se violente la información. Disponibilidad, estar seguro que los datos son accesibles, garantizados a la red y mecanismos de sistemas de respaldo, con sistemas de respaldo. Dominios de seguridad en la red. Es importantísimo ver que tenemos que tener dominios de seguridad dentro de la red donde se asignan riesgos, ¿verdad? Con políticas claras de seguridad de la información y de la organización, de cómo van a estar establecidas las estructuras, la administración, ¿verdad? Configurada para monitorear y controlar bien claro que estamos teniendo, recursos de seguridad para las personas, recursos de seguridad de desarrollo y físico, comunicación y operaciones por medio de un director encargado, administrador encargado de la comunicación y operaciones. Mantenimiento constante, desarrollo y adquisición de sistemas de información, ¿verdad? Que den escalabilidad y a la seguridad, darle una confidencialidad. Controles de acceso, tenemos que tener bastantes controles de acceso según niveles, ¿verdad? Según uso y conocimiento que se tenga o necesidad que se tenga según sea respectivo. Una administración de incidencias de seguridad de información, ¿verdad? Y continuamente estar monitoreando el tráfico, ¿verdad? Cumpliendo con las normas de seguridad que tenemos. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que estar hablando nosotros constantemente con los encargados y diferentes colaboradores para poder velar por reglas de acceso específicos a cada empleado y con controles de trabajo para monitorear más ahora que trabajar mediante sistemas de entornos virtuales o conexiones virtuales para el monitoreo de los accesos a la información con políticas claras, estructuras de desempeño eficientes y confidencialidad de la red. Es lo que vamos a tener nosotros. Tenemos que tener políticas objetivas, ¿verdad?, de seguridad de la red que permitan que el colaborador pueda trabajar, pueda desplazarse dentro de información, pero que no quede vulnerable, que los procesos sean con trazabilidad, que se tenga un monitoreo de control de tráfico de la información, que se tenga una cuenta o sea, estar contabilizando cuántos han sido los accesos, hacia dónde se ha dirigido, cuáles son puntos críticos que tenemos dentro de la compañía, cuál información es esencial, cuál es no esencial, cuáles son datos que sí se pueden desvulnerabilizar, qué quiere decir eso, que pueden ser leídos por todos sin necesidad de ser vulnerable para la empresa y cuáles hay que sobreproteger, dándole a la organización mayor monitoreo y control a esos datos y tutela de seguridad. Una introducción a la arquitectura de Cisco, vamos a verla de la siguiente forma, y es lo que vemos acá, un Artichoke. Normalmente los hardware chips await hardcore stereo. Este lo tiene monitoreado. Vamos a hablar sobre lo que es entonces el password de seguridad, desde cómo lo ve Cisco, ¿verdad? Para que se tengan los niveles respectivos de la seguridad que vamos a tener. En este caso, vamos a ver también cuáles son los ataques del lado del cliente que se pueden evidenciar, cuál es la seguridad que tengo que aplicar acá, cuál es el monitoreo y control,
las bases de datos para el acceso y conexión activo dinámico, cuál es el control de las aplicaciones web que voy a tener deslumbrado dentro del proceso de conexión activo y los buffers de seguridad de overflow que voy a controlar. En este caso, la seguridad a nivel de buffer, recordemos que el buffer es un almacenamiento temporal en el cual es una memoria, es un espacio de segmento para ver el flujo de datos y ver cuál está moviéndose y cuál es la encriptación que voy a dar a esta seguridad. Normalmente, la evolución de las herramientas de ataques y control y monitoreo de tráfico ha hecho posible diferenciar mediante el control de tráfico por medio de seguridad de usuarios de acceso, por medio de las capas de seguridad de cada equipo activo. En esto entiéndase equipos activos de capa 2 y capa 3 y capa 2. Vamos a tener los conmutadores, switches, bridging. Y hoy en día hablamos mucho de bridging porque los bridging son los puentes, o sea, funcionan igual que los switches, nada más que a nivel de software. El control de tráfico, gracias a las redes y a la expansión de las redes virtualizadas por medio de consola remota, pues obliga mayor seguridad en los switching. También el direccionamiento de capa lógica, en nuestro caso, capa de internet, o en este caso, lo que es la capa de red, si lo vieron como modelo OSI, TCP/IP, en contraposición, que es la capa 3, va a tener mayor evolución en el control del acceso al puerto por medio de la capa de transporte, que ahí es donde trabaja el firewall. Firewall se encarga de monitorear y controlar los puertos, pero con direccionamiento según lógica de tablas de enrutamiento. Entonces, aquí tengo que asociar capa de transporte y capa de red dentro de un mismo encapsulado, o capa de internet con capa de transporte. La seguridad de los clientes busca que los productos sean familiarizados, unificables, escalables y estandarizables. En la seguridad, tenemos que tener seguridad a los correos electrónicos y a los sitios web, seguridad en cada punto a punto, cada extremo que se vaya a posibilitar la red, la seguridad a nivel móvil, la seguridad a nivel de acceso, la seguridad en los data centers y la virtualización. Esto hace SecurityX, ¿verdad? La SecurityX o Security Extended, de productos de familias extendidas, por eso es la X de extendido para nosotros, Extended. Tenemos tecnologías de seguridad extendida como lo son las arquitecturas de Cisco, escaneo de ingeniería de escaneo de puertos, escaneo de ingeniería de escaneo de direccionamiento lógico, de mecanismos de entrega y recepción de información, de entrega de paquetería, de operación inteligente de seguridad, de consolas de direccionamiento, de políticas de consolas de direccionamiento, de puntos de final de generación, ¿verdad? Punto final de equipos, de los parámetros que vamos a contextualizar nosotros en los elementos que se utilizan para escanear una red en una central conexa. Vamos a tener, o dentro de las reglas que vamos a generar nosotros, vamos a tener 5 parámetros esenciales a nivel de políticas de seguridad que son definidas, como son los accesos, de cuáles usuarios tienen acceso y a dónde tienen acceso, identificación del personal claramente con niveles de seguridad específicos y la escalabilidad necesaria para los equipos, localización, aplicaciones de uso y tiempo de acceso que van a tener esas personas, ¿verdad? Igual que todos los miembros. El CEO Global Intelligence, vamos a tener que estar investigando, buscando información, analizando y desarrollando nuevos elementos. En esto se va a aprovechar mucho las alianzas estratégicas, sensores de control, mitigación, ¿verdad? Boletines de mitigación, acceso a información específica corporativa, análisis y desarrollo de soluciones nuevas, escalables y todo interconectando entre sí para dar un servicio de seguridad de alto nivel y alto desarrollo. Es lo que buscamos en la parte de seguridad con Cisco. En este caso, las operaciones inteligentes de seguridad en Cisco van a tener monitoreo de correo, mensajería, de validación de sitios web, comandos y controles específicos de entradas y salidas, o sea, por medio de firewall, acciones, en este caso, hostile, ¿verdad?, que hacen los usuarios, cuál es, qué y no, qué no está permitido. Contener sistemas maliciosos que llegan al punto final o límite, ¿verdad?, bloqueos y reputación, ¿verdad?, de las redes y sitios, estar monitoreando y estar controlando donde hay huecos y ataques posibles dentro de mi infraestructura de la red, registrar dominios para ver cuáles son seguros y cuáles no, cuáles tienen problemas de credibilidad o credenciales, crear firmas digitales o firmas de acceso, aquí logger, ¿verdad? Inspecciones de contenido, estar monitoreando el contenido, estar viendo tripartitamente cuáles son las conectividades que tenemos y búsqueda de posibles atacantes. La mitigación en la red,
Las buenas prácticas para mitigar los ataques de la red, como lo he estado diciendo, es crear políticas de seguridad claramente para el desarrollo dentro del uso e implementación de la red, educar a los colaboradores para entender los riesgos y de la ingeniería social, ¿verdad? El desarrollo de estrategias para validar e identificar teléfonos, correos, personas, para poder tener esa credibilidad y seguridad sobre el mismo. Sistemas de acceso físico, control, ¿verdad? Control de acceso a sistemas físicos para poder pasar o estar con tokens específicos a accesos y a lugares. Crear claves seguras, robustas y estarlas intercambiando, darle una caducidad corta es lo más recomendable. ¿Cuánto es lo más corto? Yo recomendaría 30 días, a 30 días estarla alternando, que sea alfanumérica, encriptable. La encriptación la hace uno, ¿verdad? La activa como elemento de seguridad para uno, pero que sea alfanumérico, con caracteres especiales, es una exigencia, más de 10 caracteres sería lo idóneo. Tener pagos de seguridad sensitivos, ¿verdad? De encriptación, que si a 3 intentos la clave se digitó mal, bloquear al usuario por un tiempo determinado y después solicitarle, ya sea que vuelva a reingresar o después de 2 intentos con errores, solicitarle una clave nueva y que se role nuevamente, ¿verdad? Implementar software de seguridad, igual que hardware de seguridad. En lo personal, preferiría siempre usar hardware de seguridad, ya que es mucho más óptimo, pero es mucho más caro, ¿verdad? Esto de usar equipo específico para hardware de seguridad es muy caro. Eso lo vemos en los firewall o VPNs monitor, que es bastante costoso, pero eso ya dependerá de la empresa. Desarrollar respaldos, tener la política clara de generar respaldos de los archivos esenciales básicos y elementos de desarrollo, ¿verdad? Deshabilitar, apagar o dar de baja los servicios y puertos que no son necesarios dentro de la red, deshabilitarlos completamente, dar actualizaciones de necesarias, ojalá cada semana o diarias, de los sistemas de tráfico y privilegios escalonados para no tener ataques, ¿verdad? En monitorear constantemente esos puertos y esta información me va a permitir dar seguridad a mi red. Las redes tienen que estar siendo probadas y auditadas constantemente para el desarrollo de nuevas políticas de seguridad, nuevos sistemas de defensa. Siempre tener, para acabar con los malware, siempre tener actualizado el antivirus para la mitigación de esos ataques. Siempre recomiendo yo no tener más de un antivirus dentro del equipo. Sí, y en este caso adoro, por ejemplo, tener el antivirus de Windows Defender, en mi caso Windows Defender, porque como ustedes ven, trae toda la encriptación necesaria dentro del sistema operativo integrado, entonces esto te va a dar dominar el uso y buenas prácticas dentro de este antivirus, por lo menos para el usuario final, es de gran ayuda, ya que esto ya ayuda a crear políticas y mitigar el ataque. En este caso es importante documentar y todos los contenidos y todo lo que ha sucedido con algún proceso, ¿verdad? Para la mitigación de un gusano, ponerlos en cuarentena, eliminarlos. Lo mejor es de una vez eliminarlo, ¿verdad? El contenido malicioso. Reasignar y en esto reconsiderar el ataque de Miro, ¿verdad? Para que no ataquen a los equipos e implementar con políticas de seguridad propias de encriptación de datos, seguridades de antiespionaje, de detección, ¿verdad? Que software que permita detectar que si alguien está espiándolo a uno dentro de la red, implementar infraestructuras de conmutación escalables, usar firewall y IPS, ¿verdad? Para seguridad. Para mitigar los ataques hay que tener seguridad, claves de seguridad fuertes, robustas, más de 10 caracteres alfanuméricos es genial. Tener los principios mínimos verdaderos, ¿verdad? De análisis, criptografía, tener aplicado sistemas operativos que se le apliquen la seguridad y parches constantemente actualizados. Esto es parte del pensamiento que tenemos que tener dentro de la política de seguridad y del control y normas de seguridad. Los IPS, aquí tenemos uno arriba, ¿verdad? Y el firewall de Cisco, los ASAs y los ISRs. Tecnologías anti-spoofing, políticas de tráfico de servicio de calidad, es parte para evitar la denegación de servicios dentro de la red y protecciones que vamos a tener. Framework de protection, ¿verdad? En este caso Cisco Network Foundation Protection Framework,
intercambio de información con especialistas sobre control de tráfico, direccionamiento de las tablas de direcciones, administración de procesos, administración de control de planos, tener tablas de direccionamiento lógico para entradas y salidas dentro de la red. Es necesario crear planos de control de seguridad, donde la seguridad vela por su autoseguridad primero, con autentificación de protocolos de enrutamiento, con políticas de control claras, ¿verdad? Planas, le llamamos nosotros, que, o sea, directas a lo que es. Seguridad es, para nosotros, de administración plana, es habilitando usuarios y claves de seguridad, presentación de notificaciones legales, los banners, ¿verdad? Los banners de mensajería. Estar seguro y confiablemente de los datos usados por SSH y HTTPS. O sea, tener la seguridad de que eso está bien, ¿verdad? Que esos datos son buenos, con esos dos protocolos. El control de acceso basado mediante habilitación de roles, acciones de autorización, reportes de accesos administrados de habilitación, ¿verdad? Que ese es el control del el Management Planet. Lo que te va a permitir es monitorear en todo momento quién entró, dónde entró, cómo entró, cuánto estuvo, cómo estuvo, qué estuvo haciendo y a dónde fue, qué permitió, qué no permitió, y todo va a ser controlado por medio de los SSH y HTTPS. Usando la seguridad por medio de metro plano, ¿verdad? O sea, hay que establecer listas de control de acceso, anti-suplantación de identidad, control de tráfico de seguridad de capa 2, ¿verdad? Para monitorear tanto los puertos, resolución de direcciones, incluyendo seguridad de puertos, seguridad de direccionamiento dinámico, ¿verdad? De protocolo de control de direccionamiento dinámico, o sea, asignación de IP, monitoreo del tráfico dentro de la red, la escalabilidad de entradas y salidas y, en sí, la expansión que se tiene dentro de la red.